Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos para que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: retiraros, la niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. Y la noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como sabéis bien, en la liturgia seguimos dos caminos diferentes en las lecturas de cada día y las lecturas de los domingos. En los domingos estamos en una época en que Jesús ya está de subida en el sentido clásico, que es subida hacia Jerusalén, hacia su pasión y muerte, de bajada en cuanto a su fama. Ya es un personaje que muchos se han apartado de él. Habla difícil, ¿quién lo entiende? Habla de comer su cuerpo, beber su sangre. ¿Pero de qué va esta historia? Habla difícil. Y también ya se ha tirado en contra a todos los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Mientras que en las lecturas de cada día estamos todavía en el capítulo noveno de Mateo, quiere decir que todavía está en el apogeo de la fama, de la gente le sigue. Y es porque, sobre todo al principio, en estos capítulos, lo que más que la predicación en sí misma, la gente lo que ve son los signos, los milagros. Y esos milagros son los que nos hacen ver quién es Jesús. Lo hemos ido viendo día a día, cómo calma las tempestades, cura enfermos. Tiene el poder de Dios y hoy llega este momento en el cual milagros de pasada, solo con tocarle el manto. Esta mujer, la hemorroísa, hemos de decir también que este Evangelio de Mateo es muy conciso. Lo mismo explican otros evangelistas, otros sinópticos, muchísimo más largo, lo mismo, con muchísimos detalles. Aquí no hay detalles apenas, hay las curaciones así, con muy poco detalle. Y recordemos esta hemorroísa, esta que toca a Jesús, y tocando el manto se cura, y a la que Jesús le hace entender que está en el buen camino, que Dios le perdona, que va bien las cosas. Esta, según el obispo Eusebio de Cesarea, el que escribirá la historia eclesiástica pocos siglos después, dice que esta mujer era de su diócesis, de Galilea, de Cesarea, y que allí todavía se conservaba en el jardín de la casa de esta señora, todavía en tiempos de Eusebio, pues una estatua que hizo hacer ella a los pies de Jesús, y con una imagen que sería muy curiosa para la época, porque sería hecha imagen de como imagen física de Jesús. Es verdad que esta imagen se perdió en la historia. No sabemos en qué siglo, pero sí sabemos que con Eusebio de Cesarea todavía estaba esta imagen, que recordaba este hecho y que sería en la misma casa, en el jardín de la casa donde vivía esta señora. Pero lo más curioso es la segunda parte, cuando es resucitar a un muerto. ¿Quién resucita a los muertos? Es un signo de nuestra resurrección. Es verdad que esa resurrección no es la resurrección de cara a la vida eterna,
es una resurrección para volver a la vida aquí, es como un paréntesis. Es uno que ha muerto pero que todavía no ha sido ni juzgado, una niña en este caso, ni juzgada, ni llevada al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio, a nada, está simplemente pendiente de que Jesús la reclame para la vida otra vez, para la vida aquí. Será el mismo estilo de Lázaro, del hijo de la viuda. Serán estas resurrecciones para volver a vivir aquí y volver a morir, y entonces sí, esperando la auténtica resurrección de los muertos. Pero estos textos se hacen expresamente, o sea, Jesús resucita expresamente estos personajes, precisamente para hacernos ver el poder de Dios en él. No es ni tan solo un profeta, ni el mayor de los profetas. En él está todo el poder de Dios, porque él es el Hijo de Dios. Él es el Dios que se ha hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, aquel que tiene todo el poder de curar enfermos, de sacar demonios, de resucitar muertos. Tiene el poder de parar la naturaleza, de paralizar las tempestades, los vientos. Todo está bajo él, porque él es el Señor de todas las cosas.